Shalom, bendiciones, bendiciones. Qué gusto que esté nuevamente con nosotros en este su segmento, su espacio de estudio donde estamos estudiando las diferentes leyes alrededor de los mandamientos. Estamos contentos, ya casi estamos a punto de terminar esta aventura y de verdad que ha sido ha sido interesante todo lo que hemos aprendido alrededor de los mandamientos, alrededor de todas las cosas que hemos visto en, en, en el el Torah de Ramban. Así es que Vamos a empezar. La semana pasada empezamos a hablar acerca de PESAJ. Y vimos cosas interesantes. Cómo se manejaba. Qué era lo que se hacía. Nos dimos cuenta de que de acuerdo a Josefo. Había. Si en un. En una ocasión había 256 mil corderos. Haciendo la cuenta. Nos dimos, nos dimos la tarea de hacer la, 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 la suma. La, la cuenta. Y, nos, y salió que. Se manejaba un cordero cada 18 segundos, lo que era uh, sacrificarlo, hacer el corte, recibir la sangre, salpicar la sangre en el altar, quitarle la piel, quitarle los órganos internos, porque eso se quemaban en el altar. Eh, después lo que hacían era que le, le atravesaban una, un palo de almendro, un. Un palo de granada, perdón, un palo de granada. Y lo atravesaban al, al cordero y entonces se entregaban el cordero a la persona. Del grupo que había, que había sido designado para llevarlo al templo a ser sacrificado. Uh, Acuérdese que no todo, no todo el grupo subía. Uh, si el grupo era de 20 o 30 personas, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Éxodo, entonces podía subir un representante, podía subir una sola persona de todo el grupo para poder llevar el, el cordero y que cuando se lo entregaran, asarlo, había. había hornos en la ciudad y entonces la persona venía a la casa donde se iba a comer el cordero ya lo traía asado y todos podían entonces comerlo. Hoy vamos a hoy vamos a ver el capítulo 5, vamos, déjeme ver si se puede mostrar por aquí. Capítulo 5. Aquí está. Ahí está. Capítulo 5. Vamos a vamos a leer un poquito. Hoy 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 estoy usando un sistema diferente, así es que... A ver cómo nos va. Dice, si uno estaba impuro en el momento del sacrificio de su ofrenda pascual, sobre quien no se debe sacrificar, o si estaba en un camino lejano, o afectado por alguna otra fuerza mayor, o si sin querer no ofrendó en el primer pesa, sacrifica la ofrenda pascual en el 14 del segundo mes, el mes de Iyar, al atardecer. El sacrificio de esta ofrenda pascual constituye un precepto positivo, independiente y relega al Shabbat, porque el segundo Pesach no es solo la, comple la completación del primero, sino que es una festividad independiente, por lo cual es pasible de caret, cercenamiento del alma, ser cortado. ¿Cómo hace ello? ¿En qué caso? que por error o por fuerza mayor una persona no ofrendó el primer Pesach. Si adrede, no ofrenda en el segundo, merece caret. Y si por error o por fuerza mayor tampoco ofrendó en el segundo, está exento. Si adrede, no ofrendó en el primero, ofrenda en el segundo. Y si no ofrendó en el segundo, aunque haya sido por error, merece caret. Porque no ofrendó el sacrificio de Hashem en su fecha adrede. Acuérdese, acuérdese que cuando... Vinieron uh, en el desierto. Hubo gente que había tocado muerto. Por ejemplo, uh, murieron los hijos de Aarón. Y los sacerdotes que sacaron los, los cuerpos se habían, se habían impurificado. Estaban impuros. Uh, había, 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 había muerto gente. Había murido. Iba, yo iba a salir con el, el español de los muchachos. Había muerto gente en el desierto y toda esta gente que había tocado muertos se, había, se habían purificado entonces cuando llegó Pesach muchos de ellos no estaban puros y vienen y le, y le dicen a Moisés no es justo que nosotros nos vamos a perder el Pesach sin, sin querer nosotros queremos celebrarlo y Moisés va consulta con Dios y Dios le dice bueno ahora eh, tienen una nueva oportunidad en el próximo mes que era el mes segundo, según el calendario religioso. En el próximo mes, usted, ustedes pueden, pueden venir y pueden traer pueden traer su ofrenda. Ese era el segundo. Pero lo que acabamos de leer es que, si por alguna, por alguna razón, estaba viendo el mensaje, si por alguna razón, una persona dijo: Yo no voy a celebrar pesa. Bueno, tienes la oportunidad del próximo mes. Pero si Adrede dice, bueno, yo no celebré que el primer mes, pero tampoco quiero celebrar que el segundo mes. Entonces lo está haciendo Adrede y a propósito. Esa persona era cortada del pueblo. Y acuérdese que cuando hablamos el término caret, el término cortado, dentro, de, dentro del judaísmo tiene varios conceptos. Uno de ellos es ser cortado definitivamente del pueblo. Otro es. Ser cortado del mundo venidero, del Olam Jabá, no tiene entrada en el mundo venidero. Otro es que se, se va a morir, va a morir antes de su tiempo, va a ser cortado de este mundo. Así es que cuando hablamos del término caret, ser cortado, y lo vemos en el contexto, uh, es, es algo más serio de solamente ya dejaste de ser parte del pueblo, sino que ahora implica que en el milenio no va a tener entrada o que va a morir antes de tiempo o que no va a tener descendencia entonces caret eh, es interesante cómo cómo se cómo se maneja este término de de caret y esto era lo que le pasaba a la gente que de repente decía bueno no quiero celebrar ahora si por causa de fuerza mayor murió murió alguien digamos murió alguien unos días antes de Pesach. pues vas a tener que ir a enterrarlo estamos hablando cuando estaba el templo ahora no hay nada que podamos hacer, pero cuando estaba el templo, vamos a decir, faltan siete días para Pesach y muere alguien. Bueno, pues ahora, por causa de fuerza mayor, tú vas a tener que sepultar a la persona y no te va a dar tiempo purificarte, porque las, las cenizas de la, de la vaca se, se tenían que esparcir por siete días. Así es que en ese proceso iba a llegar Pesach y está, ibas a estar ritualmente impuro. Por lo que. Por causa de fuerza mayor te ibas a tener que perder el primer Pesach. Bueno, ahora tenías que, tenías que esperar un mes para cuando viniera el segundo Pesach, estuviera estuvieras puro y pudieras participar de la fiesta. Y como dice ahí, era una fiesta independiente. No quiere decir que se complementaba la primera o que uh, se iba a complementar el segundo mes con el primero. No, esta ya era una fiesta independiente. Era para los que se perdieron. Si tú saliste de viaje, no llegaste a tiempo. Y no estabas dentro de lo que era Jerusalén. Pero si llegaste después del primer mes, ahora tienes la oportunidad del segundo mes. Es, eso es lo que estamos leyendo aquí y es lo que nos está explicando. Por eso dice: uh, Dice, ¿Pero, quién pero quien estaba impuro o en un camino lejano y no quiso el primero, a pesar de que adrede no hizo el segundo, no merece caret, porque ya quedó liberado del caret del primer pesaj. En qué caso? Que cuando está en caso de que cuando cuando uno estaba de viaje en un lugar lejano, sacrificaron por él y salpicaron por él, a pesar de que llega al anochecer, no es aceptable y tiene el deber del segundo Pesaj. Ahí no era, ahí no ahí no era de que, bueno, hoy va a llegar en la noche, bueno, la sangre de este cordero ah, se salpica en nombre de él porque va a llegar en la noche, no, él tenía que esperarse un mes. O sea, Acuérdense que estaba estaban se tenían que inscribir las personas que, que el cordero iba a representar de las que iban a comer y en esas personas no se podía agregar a alguien que estuviera de viaje y que iba a llegar a alguien que estaba enfermo uh, solamente las personas que iban a iban a comer de ese cordero que se habían inscrito antes no no había cambios de último momento no podía ser no podía se podía agregar a alguien más uh, era era, era era bien específico cuando se iba a llevar a este corderito al templo se tenía una una lista por qué porque cuando la sangre de este cordero iba a tocar el altar se supone que iba a representar a cada uno de los nombres que estaban en la lista por eso usted usted entiende cuando yeshua manda a sus discípulos a que preparen el pesach se supone que ya se sabía Quiénes iban a estar en el grupo, quiénes iban a participar, y el cordero que se iba a llevar iba a representar a todo ese grupo que iba a estar ahí, incluyendo Judas, porque Judas estaba en la mesa. Así es que vamos a seguir leyendo por aquí. Dice: Así como la circuncisión de uno mismo es indispensable para poder hacer la ofrenda pascual, así también la circuncisión de los hijos menores y la circuncisión de todos los esclavos, tanto mayores como menores, es indispensable, como expone, circuncida a todo hombre y este entonces se acerca a hacerlo y si sacrifica antes de circuncidarlos, la ofrenda pascual es inválida. Aquí es donde mucha gente tiene el problema, porque mucha gente dice, "No, es que esto era el, esto era para el cordero Que se llevaba al templo Y hoy que ya no hay templo Pues ya no importa si hay circuncisión o, o si no hay circuncisión De hecho, hoy en el judaísmo uh, el, Hay muchos Muchos judíos Que dicen No importa la circuncisión Si tú no eres circuncidado, tú puedes venir Participar del ceder, sentarte Judíos, judíos uh, La vez pasada yo le hice una pregunta A un, a un judío Y yo, y yo ya sabe cómo yo soy cómo soy yo a veces de preguntón y de. Yo le, le hacía la pregunta y yo le decía, oye, tengo una pregunta. Cuando una persona que no, no tiene circuncisión se puede sentar, se puede sentar a la, a la mesa. Y él me dice, sí, sí, porque como ahora no hay templo y como y como el, el, el cordero ya no representa, y entonces ahora no hay problema. Le dije, ah, ok, ah, qué interesante. Entonces, ¿te puedo hacer otra pregunta? Me dijo, sí, le dije, ok, considerando, oiga, oiga bien, porque, porque a veces entendemos ciertas cositas, pero con esto que le voy a decir, espero que usted entienda un poquito mejor. A esta, a esta misma persona, un ¿eh? maestro, le digo, ok, entiendo esa parte. Entonces, si una persona que viene de las naciones no está circuncidado, pero se puede sentar a la mesa y puede participar del CEDER y puede estar, me dijo, sí, sí lo puede hacer. Le dije, ok, entonces ahora te hago otra pregunta. ¿Esta misma persona que se está sentando a la mesa, que está comiendo del ceder, que está participando, puede ser parte del minián? Minián es cuando uno va a la sinagoga y se van a hacer oraciones. Se necesita de 10 personas, 10 hombres circuncidados que, que formen parte de ese grupo, minián. 10 hombres. Que viene de, de hecho, este, este concepto viene de, de Abraham, cuando él está intercediendo por Sodoma y Gomorra, y que le dice: ah, Si hubiera 50 justos, tú perdonarás la, a la ciudad. Y el ángel le dice: Si hubiera 50, yo los perdono. Y luego Abraham dice: Si hubiera 40, yo lo, tú los perdonarás. Sí, y él sigue bajando hasta que dice: Si hubiera 10, tú perdonarás a la ciudad. Y, y el ángel ya no responde porque no había ni diez justos. Entonces, de ahí se toma que donde hay diez hombres que son circuncidados, que están, que están en convenio, es como si fuera una, con, una congregación. Lo, los 10 espías que regresan es una congregación. Entonces, el concepto que ellos toman de congregación es de los pasajes bíblicos en donde 10 representan una congregación. Entonces, eso es el minián, solo para explicarle. Entonces, yo le digo: esta misma persona que tú le permitiste sentarse a la mesa, tomar del ceder, participar de la cena. ¿Tú, lo, tú le permites uh, estar en el minián, estar con ustedes en la oración? No. ¿Por qué no? porque no es circuncidado. Ah, entonces tú me estás diciendo que una mesa de convenio, una mesa donde representa el convenio Abraham, que requiere circuncisión, sí se puede sentar, pero una oración en donde ustedes consideran 10 personas, un minián que tienen que estar circuncidadas. Si la persona no está circuncidada no puede participar, ¿por qué? Porque eso es pacto. ¿Y qué es la mesa de y qué es la mesa de Pesach? Ah, 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 exacto, exacto, porque entonces si nosotros vamos a ser vamos a ser estrictos en decir, tiene que haber circuncisión para que tú participes de las oraciones, entonces cuanto más la mesa de Pesach que representa el convenio, la liberación del pueblo que estaba en convenio, al cual Dios le dijo a Abraham, circuncida a Circuncídate y circuncida a tus hijos después de ti, porque esa es la señal del convenio que yo estoy haciendo contigo. Interesante que la misma persona que dice tú te puedes sentar en la mesa si no tienes circuncisión, ah, pero yo no te dejo que participes de mis oraciones porque no tienes circuncisión. Eso quiere decir que ahora el judaísmo hoy en día está decidiendo en qué momento lo aplica y en qué momento no lo aplica, cuando realmente. No debería haber ningún problema porque aunque no hay cordero, aunque no hay el corbán Pesach... aunque no está el templo, aunque no se lleva, el concepto de que la mesa es una mesa de convenio sigue estando vigente. Y no podemos decir, aquí sí si te, te, si, si vienes y te sientas, pero aquí no puedes participar. Más, hoy en día hay, hay congregaciones en que si tú no eres judío, si tú no te has convertido al, al judaísmo, no importa que tú tengas circuncisión, no puedes participar de un miniano. Hay muchos lugares en donde no te dejan participar, uh, porque no eres parte del convenio, porque no has hecho una conversión de acuerdo al convenio. Para, para que vea para que vea lo interesante cuando la mesa es una señal del convenio que Dios hizo con Abraham, porque cuando le cuando hizo la, las la el pacto de las partes fue cuando le dijo a tu descendencia será esclava, pero yo los libertaré, yo los traeré, y ahora la señal es que tú vas a circuncidarte. Y después nació el Hijo de la Promesa. Entonces, es interesante esa, esa partecita para que nosotros veamos, porque muchas veces dicen, muchas veces la gente dice, No, pero si hasta el judío mismo permite, entonces, ¿ustedes quiénes son para decir a los hermanos que no pueden participar del ceder? Bueno, ve, ve y dile a ese mismo judío que te deje ser parte de su grupo de oración. Y si no te deja ser parte de ese grupo de oración, entonces quiere decir que la mesa de Pesach tiene un estatus mayor que un grupo de oración. Así estamos. Pero hoy la gente de... Hoy, la, hoy yo me he encontrado con maestros que dicen, ustedes son muy estrictos, ustedes son, 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 se sienten peor que un judío porque el judío deja al gentil sentarse a la mesa, ¿ok? Pero que te deje que te deje ser parte de sus oraciones. Mire, mira hasta dónde es. Porque si, si hubiera, si, si usted va a una sinagoga, vamos a suponer que hay una sinagoga y hay nueve judíos circuncidados, debe haber diez para hacer ciertas oraciones. Y de repente llega una persona que no se ha convertido al judaísmo, tiene circuncisión, trae su talid, trae todo. Ellos prefieren no hacer la oración que incluirlo a él. No hay minian, no hay diez personas, eh, él no puede participar. No hay oración. Prefiere no hacer las oraciones que decir bueno, mi hermano te está circuncidado, sigue torá, guarda torá, puede participar. No. Hay algunos lugares donde sí, pero prefiere. En ese caso donde hay nueve, eh, hay nueve y este que pues no, no, no hay oraciones hoy. No se hace nada. Así, a, así es. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo por aquí. Entonces ya vimos la parte de los circuncidados dice asimismo la inmersión de sus esclavas en aras de la esclavitud es indispensable para que puedan sacrificar la ofrenda pascual esto es por tradición oral que la inmersión para las esclavas es equivalente a la circuncisión para los esclavos o sea, las mujeres podían hacer una una inmersión en el caso de un menor la circuncisión de sus esclavos y la inmersión de sus esclavas no le impide inscribirse en una ofrenda pascual como expone y todo esclavo hombre lo excluye al menor. O sea, los menores no podían participar. Un converso que se convirtió al judaísmo entre el primer Pesach y el segundo. Asimismo, un menor que se vuelve adulto entre los dos Pesach debe hacer el segundo Pesach. Y si sacrificaron por él en el primero, está exento. Mujeres que fueron pospuestas para el segundo Pesach, ya sea por fuerza mayor, por, por inadvertencia, por impureza o por estar en un camino lejano, el segundo Pesach es optativo para ellas. Por ello, no se sacrifica el segundo Pesach solo para ellas en Shabbat. Pero si la mujer es una de los miembros del grupo, está permitido. ¿Qué significa que está en un camino lejano? Que está a 15 mil... 15 mil. Era, esa era una medida, mil, no, no como la conocemos hoy, sino 15 mil afuera de la muralla de Jerusalén. Esa, esa era la distancia. ¿En qué caso? Que entre una persona y Jerusalén hay una distancia de 15 mil o más en el día 14 de Nissan a la salida del sol, se considera que está en un camino lejano. Si hay una distancia menor, no se considera un camino lejano. ¿Por qué se puede llegar a Jerusalén luego del mediodía si va caminando tranquilamente? Si fue porque no llegó a tiempo, porque se retrasó por el tráfico de animales, de todos los que peregrinan a Jerusalén, que, que llevan consigo, o si estaba en Jerusalén y tenía una enfermedad en las piernas y no llegó a la Sarah hasta que pasó el momento de la ofrenda, se considera afectado por fuerza mayor y no que está en un camino lejano y tiene que automáticamente ir hasta el segundo pesac. En caso de que uno está preso afuera de la muralla de Jerusalén y luego le aseguraron que lo liberarían al anochecer, se puede sacrificar por él y cuando sale al anochecer come. En caso es válido. ¿En qué caso es válido esto? Si está preso en manos de israelitas, pero si está preso en manos de no judíos, no se sacrifica por él hasta que salga. Y si sacrificaron por él y salió, puede comer. Y si no salió, está exento de hacer el segundo PESAC porque se sacrificó por él asimismo el ONEN el enfermo, el anciano que no puede comer sobre los que se sacrificó la ofrenda de Pascual y luego de que se salpicó la sangre se impurificaron con un difunto por lo que no pueden comer está exento de hacer el segundo PESAC ya no tiene que hacer el segundo capítulo 6 ¿cuál es el impuro que es pospuesto al segundo PESAC? Todo el que no puede comer la ofrenda pascual a la noche del 15 de Nisán por su impureza, como un sabín, sabot, esto es el hombre y la mujer que tienen flujos seminales, nidot, mujeres en su periodo menstrual, parturientas y hombres que tuvieron una relación con nidot, pero el que toca un nevela, un, un animal muerto, sin shejitá, un reptil o algo similar en el día 14, se sumerge y se hace shejitá por él y a la noche come la ofrenda pascual. Okay. So aquí nos está diciendo quiénes eran las personas. Uh, los que tenían flujo de. flujo seminal, el hombre y la mujer, no podían comer. a uh, La mujer que estaba en su periodo menstrual no podía comer. Tenía que esperar hasta el segundo pesaje. Es interesante porque aquí entendemos por qué, por qué el Eterno no le, no le pide a las mujeres subir a las fiestas de peregrinaje. ¿Usted no se ha dado cuenta por qué en Deuteronomio dice que todo hombre suba tres veces al año a Jerusalén? ¿Y por qué la mujer no estaba obligada a subir en Pesa? Podía subir y, y era un privilegio para ella, pero no era una obligación. El hombre sí, tres veces al año era obligatorio que estuviera presente ahí, la mujer no. ¿Por qué? Porque vamos a decir que llegó Pesa. Y la mujer estaba en su periodo, no podía subir, ahora estaba transgrediendo un mandamiento por causas naturales, de, de, de biológicas. Así que el Eterno dice la mujer no va a tener un mandamiento impuesto sobre ella, pero si llega a Pesach y está ritualmente pura, cuando estaba al templo, y ella quiere subir, ella puede subir, pero ahora no tiene algo que, que la haga sentir mal de decir estoy impura y estoy rompiendo el mandamiento porque no puedo, no puedo subir. Estoy impura y ahora no puedo por participar de pesas y estoy rompiendo el mandamiento. No, el Señor, el, el Eterno era tan magnífico que Él decía, ok, entendemos estas cosas y si la mujer por cuestiones de la naturaleza está en su periodo, está exenta porque la obligación es del hombre. Por eso aquí nos damos cuenta. Eh, pero aquellos que habían tomado, tocado un, un animal muerto, habían tocado un reptil, que aunque era una inmundicia, la inmundicia era, una, era algo leve Ellos iban haciendo una inmersión Y al anochecer Se podían sentar en la mesa y podían comer O sea, no era, una, no era algo No era una inmundicia que les causara El no poder participar Pero oiga bien, nada más era Aquel que tocaba un nevela Un animal muerto, sin chejitá Podía encontrar un animal en el camino Podía tocarlo, sumergirse Y en la noche participar de, de pesa. Un reptil Podía tocarlo, sumergirse y, y participar pero todo lo que tenía que ver con sangre flujo seminal a uh, menstruación automáticamente quedaban descalificados y tenía que esperar hasta el próximo mes si una persona impura por un, por un difu difunto cuyo séptimo día del proceso de purificación cae en el día 14, a pesar de que se, se sumergió, se salpicó sobre, el, sobre él el preparado de la vaca roja y está apto para comer santidades al anochecer, no se sacrifica por él, sino que queda relegado al segundo Pesach, como expone, y los hombres que estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo que no pudieron hacer ese día la ofrenda de Pesach, se presentaron aquel día ante Moshe y Aarón, por tradición oral aprendimos que ese día era el séptimo día del proceso de purificación de ellos. Y sobre ello, y sobre ello preguntaron si pueden sa sacrificar por ellos y comer a la noche. Y se les explicó que no se puede sacrificar por ellos. ¿Ve? Era lo que le estaba diciendo al principio. Siete días antes de Pesach. Ocho días antes. Muere, a, muere una persona. Vas, la, 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 se, se entierra y tú empiezas el periodo. Y los siete días se cumplen el 14, exactamente al 14. Y tú dices, hoy estoy puro, a la noche me puedo sentar. No. Aunque quedabas puro ese día 14 cuando se sacrificaba el animal, acuérdate, el animal representaba a los que iban a participar. Y tú no habías estado en ese grupo porque estabas impuro por haber tocado un muerto. So, ahora automáticamente, aunque cumplías tu purificación ese día al 14, tú sabías que tenías que esperarte un mes más. Ese es el pasaje que los sabios interpretaron, que cuando vinieron a Moisés, esa gente terminaba su purificación el día 14 y por eso dijeron, estamos puros, nos permites este día. Y fue cuando le dijeron, no, ustedes tienen que esperar un mes más. Entonces que interesante porque en el templo, aunque tú cumplías tus días tu día de purifica, tu fi, purificación, siete días, ¿acuérdese? Se salpicaba en el día primero las uh, cenizas de la vaca roja con agua y en el día tercero se volvía a salpicar con las cenizas de la vaca roja. Al séptimo hacía inmersión y la persona quedaba pura. Pero en Pesach tenía que esperar un mes más. ¿En qué caso se aplica esto? Cuando contrajo una de las impurezas del difunto por las cuales el nazir tiene el deber de rasurarse, el nazareo. Pero si contrajo una de las impurezas del difunto por las cuales el nazir no debe rasurarse, se sacrifica en el séptimo día, luego de sumergirse, se le salpica el preparado de la vaca roja y al anochecer puede comer su ofrenda pascual. Un saft que tiene dos flujos y cuenta siete días y se sumerge el séptimo día, se sacrifica por él y puede comer a la noche. Y si tiene otro flujo, luego de que se salpicó la sangre de la ofrenda sobre el altar, y si tiene un flujo luego de que se salpicó la sangre, está exento de hacer un segundo pesar. Asimismo, una mujer que debe aguardar un día por haber tenido un flujo, se sumerge en el día en que aguarda durante el día, como explicamos, en las leyes de la leyes de las relaciones íntimas prohibidas y se sacrifica por ella y come a la noche y si ve sangre luego de que se salpique la sangre de la ofrenda pascual está exenta de hacer un segundo pesar y no se sacrifica por una nida en su séptimo día porque no se sumergió sino hasta la noche que da comienzo el octavo día y no es apta para comer santidades hasta la noche del noveno los faltos de expiación a los que les, les corresponde presentar su ofrenda en el día 14, se puede sacrificar la ofrenda pascual por ellos y presentan sus ofrendas en el día 14, ya sea, ya sea antes del sacrificio de la ofrenda pascual como después y comen su ofrenda pascual a la noche y no se sacrifica por ellos hasta que entreguen sus ofrendas al tribunal rabínico, porque quizás se, deje, se dejen estar y no las ofrenden. En el caso de un mesorá, un leproso, cuyo octavo día del proceso de purificación cae en el 14 de nisán y tiene un flujo seminal en ese día, se sumerge, ingresa al Edranashim, el atrio de las mujeres, presenta sus ofrendas, a pesar de que el que se sumergió de día tiene prohibido ingresar al Edranashim hasta que anochezca, siendo que pro Siendo que la prohibición de ingresar es de índole rabínica, como explicamos en las leyes de ingreso al santuario, y este día es el día de la ofrenda de Pesach, en términos entonces, el precepto positivo que implica Caret relega la prohibición de índole rabínica. O sea, si se cumplía sus días en el 14, él podía entrar, presentar la ofrenda y entonces comer la ofrenda, si se curaba de lepra en ese día. En el caso de uno impuro por haber estado en contacto con un difunto, cuando Cuyo séptimo día del proceso de su purificación cae en Shabbat, no se le salpica el preparado de la vaca roja, sino al día siguiente. Incluso si el séptimo día cae en el 13 de Nisán y el Shabbat, se pospone al día 14 y se le salpica y no se sacrifica por él, como explicamos, sino que queda relegado al segundo pesar. o sea aquí al 7. Un israelita incircunciso que se circuncida a la víspera de pesar. Se puede sac sacrificar por él luego de la circuncisión, pero un converso que se convirtió al judaísmo en el día 14, se circuncidó y se sumergió, no se sacrifica por él, porque no puede comer a la noche, ya que se considera como que se aparta de una Se aparta de una tumba que requiere siete días para luego purificarse. Esto es así. Al año siguiente, este converso se impurifique con un difunto en el día 14, se sumerja y coma la ofrenda pascual a la noche, diciendo: El año pasado, así me hicieron los israelitas cuando me circuncidé, me sumergí y comí a la noche. era para enseñarle: dado que este decreto es de índole rabínica y la falta de la ofrenda pascual implica caret, entonces. ¿Cómo mantuvieron las palabras de los sabios en un caso que implica caret en el día de la ofrenda, que es el día 14? Porque el converso no queda obligado a los preceptos hasta que se circuncide y se sumerja, y no se sumerge hasta curarse de la circuncisión, como explicamos respecto a, de la conversión. ¿Por qué ellos mantuvieron las palabras de los sabios en este caso? Porque este que se circuncida no se sumerge hasta sanar, por lo que no llegaría a ser penalizado en absoluto. El que precisa pasar por un Bet-Hapraz, un campo en el que se aró, habiendo un difunto, porque por lo que en su tierra hay partes del mismo, debe ir soplando el polvo para ver si hay algún hueso y caminando. Y si no encontró un hueso, por lo que no se impurificó, sacrifica y come su ofrenda pascual, a pesar de que, a pesar de que caminó en un Bet-Hapraz, porque la impureza de, del campo... Es de índole rabínica. ¿Cómo se explicarán las leyes de impureza por un difunto? Y los sabios no mantuvieron su dictamen en caso de haber implicado la pena de Caret. Piensa lo interesante. Porque nosotros hemos visto en el tratado uh, eh, el Shekalim, cuando se recogía el Shekel, el, me, el, medio ciclo, el medio ciclo, que este medio ciclo se usaba para pintar las. La, ponerle ponerle cal a todas las tumbas que había antes de llegar a la ciudad porque querían asegurarse que nadie pisara un una tumba entonces siempre donde había tumbas ponían cal uh, y, y, y las blanqueaban qué ¿okay? eso eran los sepulcros blanqueados en jerusalén antes de la pascua ellos iban a todas las tumbas y las repintaban de blanco así es que en los caminos las personas habían. ¿Qué rutas evitar? ¿Qué lugares evitar? Porque ahí donde había Cal, donde estaba blanqueado, habían tumbas. Esos eran los sepulcros blanqueados, que estaban llenos de muertos. Cuando Yeshua le dice a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, le está diciendo precisamente eso mismo. Si es que eso era el sepulcro blanqueado. Y aquí estamos viendo que uh, si había un campo donde uh, se había sepultado un difunto y se había arado. Pues la persona tenía que tener cuidado de ver si había un hueso, porque si de repente se encontraba un hueso, esa persona se había impurificado y ya no podía participar de PESA. Así que yo creo, yo creo que antes de Pesach, uh, todo el mundo se cuidaba de no salir, no contaminarse, porque cualquier cosita los impurificaba y ya no podían participar de la, de la, cena, de la cena de Pesach el onen que es la persona a la que le fallece un pariente cercano antes de que sea enterrado tal que está en luto puede comer la ofrenda pascual a la noche porque el estado de onen a la noche es de índole rabínica por lo que no mantuvieron sus palabras en este en este caso en caso de haber implicado caret sino que se sacrifica por él se sumerge y luego come para que se aparte de su estado de onen y que a partir de ese momento no desvíe su atención de evitar la impureza ¿En qué caso se aplica esto? Que le murió el pariente cercano luego del mediodía, que ya quedó obligado a la ofrenda a pascual. Pero si le falleció antes del mediodía, no se sacrifica por él, sino que se pospone para el segundo Pésar. Y si sacrificaron por él y le salpicaron la sangre, se sumerge y come a la noche. En el caso de, vamos a decir, María. Murió su hijo. Si ella no hubiera tocado el cuerpo, ella hubiera podido sentarse, porque su hijo murió después del mediodía. Pero como sabemos, que bajaron el cuerpo, lo limpiaron y ella estuvo ahí automáticamente, Fíjese lo que nos lo interesante, porque muchas veces hablamos de, de José de Arimatea hablamos de las mujeres que bajamos, bajaron el cuerpo, que lo prepararon, que lo, lo limpiaron que hicieron todo el proceso, lo pusieron en la tumba, pero no entendemos que toda esa gente que estuvo ahí, involucrada, se perdió PESAG porque tocaron muerto y ahora toda esta gente tenía que esperar hasta el segundo mes para poder celebrar Pesach y cumplir el mandamiento. Eso quiere decir que María tuvo que esperar hasta el mes de Iar para celebrar Pesach. Ella tuvo que celebrar Pesach. Los que bajaron el cuerpo tuvieron que celebrar Pesach, pero hasta el segundo mes. José de Arimatea, el que dio, la tum el que dio su tumba, tuvo que celebrar Pesach, pero lo tuvo que hacer hasta el segundo mes porque tocaron el cadáver. Pero los discípulos que murió su maestro, y aunque estaban eh, en luto en sí, pudieron celebrar Pesa porque no tocaron el muerto. Y aunque estaban en luto, siempre y cuando no, no hubieran tocado el muerto, podían, podían sentarse ahí. Aunque sabemos, por lo que hablamos la semana pasada, que muchos de ellos, todos los que estaban en el grupo de Yeshua, habían celebrado la, la, la Pascua un día antes porque acuérdese que el libro que le mostré decía que en el primer siglo uh, hubo, hubo un tiempo en el primer siglo debido a la gran cantidad de corderos que se manejaban durante todos los años que se, se dividían en dos grupos un grupo podía hacerlo en el día 13 y otro grupo, grupo podía hacerlo en el día 14 así para hacer más llevadero que en lugar de procesar un cordero cada 18 segundos se procesaba un cordero cada 36 segundos imagínese aunque nos ponemos a pensar que se dividían en dos grupos, la mitad de la población venía el 13, traían su cordero, comían la, comían la cena el día 14, la noche del, del 14, y al siguiente día, el siguiente grupo venía el día 14, sacrificaban el cordero y lo comían el 15, así se dividían. Aunque lo hacían así, aún así, sacrificar un cordero cada 36 segundos, cada medio segundo, cortarlo, la sangre, pelarlo, limpiarlo, cada... Medio segundo por cordero, todavía sigue, sigue siendo una, una barbaridad. Los sacerdotes, los quanim que trabajaban en el templo, tenían que tenían que ser sumamente diestros, imagínense, abrir al animal, sacarle los intestinos, quitarle toda la piel, cortarle las patas, sacarle toda la piel, meterle el, el, pa, el palo de granada, entregarle a la persona en 30 segundos. 36 segundos. Eso ya es separando los grupos. Ahora, sin separarlos es 18 segundos, que yo lo, veo, yo lo veo sumamente difícil. Por eso cuando decimos, no, es que eso no puede ser así. Bueno, tenemos que considerar todos estos aspectos. Pero siendo así, si María estaba ahí y algunos de los que estaban ahí, por eso entendemos que... Quizás ellos estaban participando de, de poner a Yeshua. Ya, ya, habían, ya habían cumplido con el mandamiento de, de Pesach. Así es que, algo para pensar también. 10. Cuando, un, cuando una persona está cavando en un montículo de un derrumbe en busca de un cuerpo de un difunto, no se sacrifica la ofrenda de Pesach por él, o sea, un rescatista, porque él, él... Ya que quizás se encuentre el cadáver en el montículo y sea impuro en el momento del sacrificio. Y si se sacrificaron por él y no se encontró un cadáver, puede comer a la noche. ¿En, qué caso que encontraron, en caso de que encontraron un cadáver después de que la sangre fue salpicada sobre el altar, si se entera que ciertamente estaba impuro en el momento en que se salpicó la sangre, por ejemplo, si el montículo era redondo. Está obligado al segundo pesar. Si el asunto está en duda y tal vez no estaba de pie sobre la impureza en el momento en que se salpicó la sangre y no se impurificó, sino después de salpicado, está exento del segundo pesar. El que pasa por un camino y se encuentra un difunto enterrado bajo el camino, recostado a lo ancho del camino, si el difunto era considerado impureza del abismo, a pesar de que la persona que pasó es impura respecto de Terumá, es puro respecto de la ofrenda de Pesach y puede sacrificarla y comerla. A pesar de que pudo ser que tocó, siendo que es una impureza de abismo. Es puro respecto de Pesach. A pesar de que el difunto está íntegro y está desde un extremo al otro de camino igual. Pu puede hacer su ofrenda pascual hasta que sepa. Certeramente que se impurificó. 12. El que hizo la ofrenda de pesa bajo la presunción de estar puro y después se entera de que estaba impuro por una impureza del abismo. No tiene el deber del segundo pesa. Que es una impureza del abismo. Es cuando el cadáver está. y tú pasaste, pero no estás seguro si tocaste la parte del cuerpo o solo tocaste. Te, no estás seguro si te impurificaste, pero pasaste por un lugar donde había un cuerpo. ¿Eh? Uh, interesante todo esto que estamos viendo porque tiene que ver con, con todo lo que es la ofrenda de todo lo que es la ofrenda de pesaj y, y muchas de estas cositas interesantes que, que estamos viendo y vamos a 7 en caso de que muchas personas estaban impuros por difuntos en el primer pesa, si era una minoría de la comunidad, son relegados al segundo pesa, como cualquier impuro, pero si la mayoría de la comunidad estaban impuros por un difunto, o si los cuanim, o los utensilios serviciales, estaban impuros por un difunto, no son relegados, sino que todos presentan la ofrenda estando impuros, los impuros junto a los puros, como expone, y personas de los que se desprenden de individuos, son relegados, pero la, comun la comunidad no. Esto es solo en el caso de impureza por un difunto. Si la mitad de los miembros de la comunidad estaban puros y la otra mitad impura por difuntos, todos hacen el primer pesa Los puros lo hacen por un lado en pureza y los impuros lo hacen por otro lado en impureza. Y comen la ofrenda pascual en impureza. Y si hay más impuros por difuntos que puros, aunque sea una sola persona, todos lo hacen en impureza. Estamos hablando ya de una comunidad grande. Si contando solo a los hombres hay mitad de impuros por difuntos y mitad de puros y contando a las mujeres también resulta que hay mayoría de puros, los puros hacen el primero y los impuros no hacen ni el primero ni el segundo. El primero no lo hacen porque son minoría y el segundo no lo hacen porque para las mujeres el segundo pesag es optativo. Resulta que los impuros son la mitad de la comunidad y la mitad no puede hacer el segundo pesag. Si la mayoría de la comunidad son Zaf, mezorá y hombres que tienen relaciones con Nidot, con la mujer en su menstruación y la minoría impuros por diferentes uh, leyes, esos impuros por difuntos no hacen el primer pesa porque son minoría y tampoco el segundo. Vamos a leer. Uh, como cambié aquí no me deja ver cuáles subrayé, así es que ahora estoy un poquito perdido en cuáles fueron los puntos que subrayé. Pero vamos a ver el... El 6. Si un ter tercio de los miembros de la comunidad están puros, un tercio sabín o similar, y un tercio impuros por difuntos, esos impuros por difuntos no hacen ni el primero ni el segundo. El primero no lo hacen porque son minoría respecto de los puros y los sabín. Y el segundo no lo hacen porque la minoría lo hizo en el primero. Se está hablando de quién podía ser el primer Pesach y quién podía ser el segundo. Vamos a ver el capítulo 8. La ingesta de la carne de la ofrenda pascual en la noche del 15 de Nisan constituye un precepto positivo como expone y en aquella misma noche comerás la carne asada al fuego con matzo, pan ácimo sin levadura y hierbas amargas la comerás. La matza y el maror no son condicionantes si uno no encuentra matza y maror cumple con su deber comiendo la carne de la ofrenda pascual solamente pero maror sin la ofrenda pascual no constituye un precepto como expone con hierbas amargas la comerás lo que está diciendo la, la matza y el maror Si uno no encuentra matza y maror cumple con su deber comiendo la carne o sea, si no había matza y no había hierbas amargas com comías la carne del cordero solamente y cumplías el mandamiento ¿Eh? pero maror sin la ofrenda de, pe de Pesach no constituye un precepto lo que quiere decir que si había si había cordero podías comer el cordero sin el matza y sin la, las hierbas amargas pero las hierbas amargas no las podías comer solas sin estar sin haber cordero cuando estaba el templo o sea si la gente decía bueno tenemos el cordero pero no tenemos matza hoy no tenemos hierbas amargas bueno comemos el cordero y a través del cordero cumplimos el mandamiento en el caso diferente que tienes hierbas amargas, tienes matza, pero no hay cordero. No puedes comer matza y hierbas amargas sin cordero porque no se cumplía el mandamiento cuando estaba el templo de pie. Es un precepto positivo comer la carne de la ofrenda pascual a saciedad. Por ello, si uno ofrendó la ofrenda Shelamín festiva el día 14, la come primero y después come la ofrenda pascual para saciarse con ella. Y si solo come, un kazai cumple con su deber. Kazai es de una aceituna. Asimismo, la ingesta de la carne de la ofrenda del segundo pesa que en la noche del, del 15 del mes de Iyar constituye un precepto positivo, como expone: la comerán con matzo y maror. Sobre el segundo mes era lo mismo. Ambas solo se comen asadas. El que come un kazai de ellas a, a medio azar o cocinadas al agua, hervidas en la noche de pesa, es azotado como expone no la coman a medio azar ni hervida si uno come de la misma a medio azar y también hervida solo es azotado una vez porque ambas se concluyen en la misma prohibición si come de la ofrenda a medio azar o cocida durante el día 14 del mes antes de que anochezca cuando es el momento adecuado de comer la ofrenda no es azotado como expone sin asada al fuego lo que implica que cuando es Precepto comer la asada, uno es culpable si la come a medio azar o cocida, pero si lo hace durante el día está exento. Si uno come de la ofrenda pascual un cazait, la medida de una aceituna asada durante el día, omite un precepto positivo, como expone, comerá la carne en esta noche, de noche y no de día. Y una prohibición deriva de un precepto positivo, se considera precepto positivo. Cuando la Torah dice na, Alude a la carne en la que comenzó la acción del fuego y se asó un poco, pero todavía no es apta para su consumo humano. Pero si uno come de la misma carne cruda, no es azotado y omitió un precepto positivo, como expone, asada al fuego, de lo que se desprende que si no está asada, está prohibida. Si se asó demasiado, hasta que se carbonizó y uno la come, está exento. Cuando la Torah advierte que debe ser cocida, alude tanto a si fue cocida en agua, otros líquidos o en jugo de frutas, como expone cocida, cocida, lo cual incluye todos los líquidos. Si la asa y luego la cocina, o si la cocina y luego la asa, o si la asa en la olla, sin líquido, y la come, es culpable, pero está permitido untarla con vino, aceite, otros líquidos o, o jugo de frutas, excepto agua. Y está permitido sumergir la carne luego de, de asada en líquidos o jugo de frutas. Era para darle el sabor. So, se asaba la carne y después se le agregaba vino, jugo de frutas para que la carne estuviera jugosa. Pero se, se asaba completamente. No se, podía, uh, no se podía cocer, no se podía cocinar porque el mandamiento era asada. Era una carne asada. No se podía comer de diferente manera. Tenía que ser un término bien cocido. No había término medio. No había que sacar todavía la, la sangre ahí. Tenía que estar bien asada, bien cocida. Si se la había pasado y parecía carbón, bueno. Eso, eso estaba, estaba bien. ¿okay? Pero no podía estar la carne roja en sí. Tenía que estar bien asada. Bueno, asada completamente Déjeme, déjeme regreso para atrás. Hay carne que está asada completamente y se ve rosa. O sea, el color no importaba, tenía que estar bien asada. Usted me entendió, ¿eh? Porque al rato no va a decir, esa carne ya estaba cocida, solo era color. 9. No se hace la ofrenda de pesa sobre un, un utensilio de piedra o de metal, como expone, asada al fuego, no asada en otra cosa. Por ello, si es un utensilio perforado, de modo que el calor del fuego llega a la carne, se puede usarlo para asar. Y no se asa en una brocheta de metal, porque la brocheta se calienta toda y asa la, asa la carne que está sobre la misma, incluso si esa parte no está, no está sobre el fuego. Si uno enciende el horno, extrae todas las brasas. Cuelga la ofrenda en el horno y se asa, está prohibido porque no es asada al fuego. Si la corta y la hornea sobre brasa, se considera asada al fuego. Si la asa sobre cal, arcilla o sobre aguas termales de Tiberia, está prohibida porque no es asada al fuego. Déjeme, déjeme agarrar un libro. Este libro me pareció interesante porque... La semana pasada que lo estaba viendo, déjenme buscar aquí, pesa. La semana pasada estábamos viendo cómo se hacían las, las filas para, para sacrificar el, los corderos de, de pesa. Aquí está. Ahí están la, las filas. Siempre me equivoco para dónde es. Ahí, ahí está. Ve ese tipo de horno. Cómo literalmente... Uh, ese es el palo de granada que le ponían a la, a, al animal. Lo ponían desde su parte de atrás y salía, le salía por la boca. Pero ve cómo hay fuego y literalmente se está... Cosiendo la carne, asando la carne al fuego. Se le daba vuelta y se asaba. No era como hoy que ponemos el asador y está el carbón cosiéndola. No, literalmente, uh, como vemos en las películas, que ponían, ponían el fuego, metían el, el animal en el palo y le daban vuelta y el fuego estaba pegando literalmente en el animal y lo estaba cosiendo. Y solo le iban dando vuelta. Esa era la, la forma de, de cocinarla. No lo ponían sobre un metal. Era, era literalmente como, como le enseñé en el libro. ¿Okay? Si uno enciende el horno. Ah, ese ya, ya lo leímos. ¿Cómo se hace al animal de la ofrenda de, de Pascua? Se la atraviesa desde la boca hasta su ano con una brocheta de madera. Bueno, yo lo dije al revés. Entonces eh, se le mete la, el palo por la boca y sale del otro lado. ¿Ok? Eh, Dice, se le cuelga dentro del horno, estando el fuego abajo. Cuelga, su, cuelga sus patas y sus entrañas en el horno, pero separadamente. Y no se le deja dentro del animal, porque sería una especie de cocinado, ni no asado. Para asarlo, elegían una, ram, una rama de granado, porque no tiene líquidos en su interior, para que la otra madera no expulse sus líquidos y ca cause que se cocine y no se hace. Interesante porque aquí está diciendo por qué utilizaban eh, la madera de granada. Porque la madera de granada no soltaba líquido. Si hubieran usado cualquier otro tipo de palo cuando se cocinara, ese palo se calentaba, empezaba a sacar líquido y eso, eso afectaba a la carne. Entonces a la granada solamente afectaba el olor de la carne imagínense una carne asada con humo de granada hoy vemos que cuando gente asa carne utiliza maderitas de diferentes um, diferentes tipos de madera y las ponen ahí en el asador para que esté humeando y ese humo le impregne un sabor diferente a la al, a la carne, bueno, la granada hacía el mismo concepto. Cuando se quemaba la madera, pues el humito estaba impregnando a la, a la carne. Déjeme. Dice aquí: si la carne toca el barro del horno, debe pelar esta carne de la carne, debe pelar esta parte de la carne, porque su asado. Al barro y no al fuego. Si gotea de su caldo sobre el barro y luego vuelve a la carne, debe pelar esa parte, porque todo el caldo y humedad que se separa de la carne al ser asada está prohibido, porque no es carne asada. Si gotea de su caldo sobre harina fina, debe tomar un puñado de ese lugar y desecharlo. En caso, en caso que unta la carne de la ofrenda pascual con aceite de terumá, si el grupo de los inscritos para ingerir esta ofrenda pascual son cuanín, la comen. Si son Israel, si la carne está cruda la lava y la seca, y si está asada pela la capa exterior. En caso de que la unta con aceite del segundo diezmo, no se le puede pedir a los miembros del grupo que paguen por el mismo, porque no se redime segundo diezmo en Jerusalén, como explicamos en su lugar. 15. Ya hemos explicado en varios lugares que la ofrenda pascual se come solo hasta la medianoche para alejar a la persona de la transgresión por la ley de la Torá. Puede comerse durante la noche hasta el amanecer, y ya hemos explicado en las leyes de Hametz y Matza que requiere que se recite el Jalel en el momento de su ingesta, y que los miembros del grupo pueden volver a comer luego de haberse dormido, aunque sea al principio de la noche. Pero se tenía que quemar todo lo que es, todo lo que sobrara de la carne, y al amanecer. Tenía que, quemar, tenía que quemarse, no, no, no podía dejarse. Uh, cuando, cuando amaneciera no podía quedar carne, tenía que, tenía que quemarla. O sea, durante después de la medianoche, a uh, la tradición, por tradición, se dijo hasta la medianoche, pero se, se permitía que se pudiera comer hasta el amanecer. Si alguien se durmió, se levantó y quedaba carne, tenía que comérsela para que no quedara. Mm, ya vamos a terminar, ¿ok? Todo el que come la ofrenda pascual debe hacerlo en un grupo. Oiga bien, en un grupo. Está prohibido sacar carne del grupo. Y el que saca un casai, la medida de una aceituna de carne de un grupo a otro en la noche del 15 es azotado. Como expone, no sacarás fuera de dicho grupo nada de su carne. Esto es si la apoya fuera, ya que la Torah lo compara a Shabbat. Por ello, para ser culpable requiere que se le haya levantado y se le haya apoyado tal como es respecto de sacar objetos en Shabbat. Desde el marco hacia adentro se considera adentro y desde el marco hacia afuera se considera afuera. El marco mismo, que es el grosor de la abertura, se considera afuera. Las ventanas y el grosor de las paredes se consideran adentro. Los techos y los altillos se consideran parte de la casa. La ofrenda. La carne de la ofrenda pascual que fue sacada de su grupo, ya se adrede, como sin querer, queda prohibida de consumir, y es como la carne de las ofrendas de máxima santidad, que es sacada fuera de la zará, el patio de donde estaba el altar, o como la carne de las ofrendas de santidad leve, que es sacada fuera de la muralla de Jerusalén. ¿En, qué caso? en caso de que parte de un miembro es sacado, se va cortando la carne hasta llegar al hueso y luego se pela la carne. Todo lo que quedó adentro se come y todo lo que quedó afuera se quema. Cuando llega al hueso, lo corta con un cuchillo de carnicero si se trata de cualquier ofrenda. Si es una ofrenda pascual que está prohibido quebrar un hueso, pela la carne hasta llegar al extremo del hueso, separa el miembro que fue sacado en parte y lo desecha. Si dos grupos comen sus respectivas ofrendas pascuales en una misma casa, cada grupo debe marcar un límite, como expone, de la carne hacia afuera. Por tradición oral aprendieron que el afuera debe ser delineado. Cada uno debe voltear su rostro para otro lado para comer, para que no se vean y no se mezclen. Si el agua con el cual se rebajan sus vinos está en el medio de la casa, entre los dos grupos, cuando el mozo se levanta para servir, cierra su boca y voltea su rostro hasta llegar a su grupo y luego come de lo que tiene ante él, porque el comensal tiene prohibido comer en dos grupos. La novia tiene permitido voltear el rostro de su grupo para comer porque tiene vergüenza de comer ante ellos. ¿Se fijó la parte con donde dice, si el agua con el cual se rebajan sus vinos, Interesante que en el mundo antiguo se tomaba un vino. Y oiga bien, oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir. El vino que se fermentaba no llegaba ni al 8%, y se acostumbraba a rebajar con agua ese vino. 8% era el vino que tomaban y lo rebajaban con agua. ¿Sabe cuánto contiene el vino que la mayoría de gente consume hoy en Pesach? 15%, o sea, lo doble. Si los que tomaban vino de 8% lo rebajaban con agua, hoy en día, cuando se celebra Pesach, se toman las copas de Pesach y la, cop la copita de Pesach es así, 4 4rebit que es la, 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 la medida para cada copa. Hoy usted ve mesas de que en donde la copa es así y la llenan y se toman cuatro de esas copas. O sea que para cuando se termina Pesach, la mayoría de los que celebraron Pesach están bien pesados. No lo puedo pensar, porque aquí se rebajaban el vino y ese vino que era puro se, 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 se mantenía a 8%. 8%. Algo para pensar, ¿eh? Algo para pensar. Porque hoy, aparte de que no le ponemos cuidado a muchas cosas de Pesach, el vino se convierte en algo que se ha vuelto un libertinaje en cada una de las celebraciones de Pesach. Todo para pensar. Déjame seguir por acá mejor. Siete. El que, le da, el, que, el que le da de comer un casarait, un tamaño de una ol, oliva, de una aceituna, de la ofrenda pascual, ya sea del primer pesa como del segundo, a un israelita idólatra, o a un extranjero residente, o, o a un asalariado no judío, transgrede un precepto negativo, prohibición, no es azotado, pero se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Cuando la Torah dice ajeno, alude a un israelita idólatra. No se, puede, no se puede darle de comer a un no judío, aunque sea un extranjero residente, ni a un asalariado, como expone, ni el residente no judío, ni el extranjero asalariado lo deberán comer de ella. El incircunciso que come un casay de la carne de la ofrenda pascual es azotado, como expone, ningún incircunciso debe comerla, la ofrenda es lo que no come pero come matza y maror. Asimismo, está permitido darle de comer matza y maror a un extranjero residente y a un asalariado. Así como la circuncisión de los hijos de esclavos es indispensable para, un, para que uno pueda sacrificar la ofrenda pascual, también es indispensable para poder comerla, como expone, y lo circuncidarás y entonces comerá. ¿Cómo es ello si uno compra un esclavo luego de sacrificar la ofrenda pascual? O si uno tenía un hijo que no llegó en su momento de la circuncisión, sino luego del sacrificio de la ofrenda pascual tiene prohibido comer hasta circuncidarlo. ¿Cómo? ¿Cómo puede darse un caso de que el hijo es... Sea apto para la circuncisión luego del sacrificio de la ofrenda pascual, y no antes, por ejemplo, si tuvo fiebre, por lo que se necesita esperar siete días completos de 24 horas, desde que se cura, o si le dolía el ojo, o si se cura luego del sacrificio, o si era un tuntum que tiene los genitales cubiertos con piel, y por lo que no se sabe si es hombre o mujer, y se quiebra esa piel luego del sacrificio, y resulta que es hombre. El que quiebra un hueso de la, de la ofrenda pascual pura es azotado, como expone, no le quebrarás hueso alguno. Así también dice respecto del segundo pesaj. no hueso, hues ningún hueso, pero una ofrenda pascual que se presenta en impureza, si uno quiebra un hueso, no es azotado. Por tradición oral aprendieron que el versículo, no le, quebr, no le quebrarás, alude a una ofrenda pura y no una, una impura. Dos, por ello, se queman los huesos de la ofrenda pascual junto al remanente de su carne para que no sean causa de problemas. Solo es culpable si se quiebra un hueso que tiene un casai de carne, o sea, la una, una medida de una aceituna o médula, pero un hueso que no tiene médula y no tiene un casai de carne, no, no es culpable por quebrarlo. Si tiene un casai de carne y uno quiebra el hueso en donde no está la carne, es culpable a pesar de que la parte que quebró... No tiene carne. El que quiebra un hueso que ya fue quebrado por otra persona es azotado. El que quema huesos y el que corta venas no es culpable por quebrar los huesos. Una ofrenda pascual que está medio asada y medio azar o fue cocinada y uno le quiebra un hueso es azotado. Incluso si queda inválido por impureza o por ser sacado de la casa en la que come el grupo. Uh... Los cartílagos, el 8, los cartílagos que son huesos blandos, están permitidos para comer. En caso de un cabrito pequeño y suave cuyos huesos son blandos, no se los debe comer porque esto implica quebrar huesos. Y si uno come es azotado por, porque respecto de la prohibición, es lo mismo quebrar un hueso duro y quebrar un hueso blan, blando. Esta es la regla, todo lo que come del toro grande, luego de cocinarse, está permitido comer su equivalente del cabrito blando, luego de su asado, como los extremos de los canais kn y los cartílagos. Hay huesitos que son blanquitos y que usted lo, los come, estaban permitidos, pero si el, el cabrito tenía ocho días y si había huesitos que estaban muy, muy blanditos, no se podían comer ni quebrarlos. ¿Okay? Y... 13. La ofrenda jaguiga del día 14 es optativa, no es obligatoria y se puede comer durante dos días y una noche, como todas las ofrendas shelamín. Está prohibido dejar que carne de la ofrenda jaguiga del día 14 llegue al tercer día sin consumirse, como expone. No dejes nada de la carne que sacrificarás por... La noche, durante el primer día hasta la mañana. Por tradición oral aprendieron que es una advertencia para el que deja la carne de la ofrenda jaguiga del 14 para el día 16, como expone a la mañana. Es decir, hasta la mañana del segundo día. Y el que la deja no es azotado, sino que quema el remanente como cualquier remanente. La ofrenda jaguiga era el segundo animal que se sacrificaba para que hubiera más carne. Y esa es la que representa el huevito que hoy ponemos en el ceder. Esa carne uh, no era como la de Pesa. Se extendía a su límite dos días más. Así que podía pasar el día, 14, el día 15. Y luego el segundo día, al día 16, cuando terminaba el día 16, todo lo que quedara de esa carne tenía que ser quemado. Se podía dejar hasta tres días. ¿Okay? Y vamos a ver, por último, este el 15. ¿Cuál es la diferencia entre el primer peso aquí y el segundo? En el primero la persona tiene prohibido ver y tener hamets. Y no se puede sacrificar si uno posee hamets. No se puede sacar la carne de un grupo a otro. Junto al mismo se presenta la ofrenda Hagiga, festiva. Cabe la posibilidad de que sea presentado en impureza si la mayoría de la comunidad se impurificó por fallecidos, como ya explicamos. En cambio, durante el segundo Pesaj uno puede tener Hametz porque está cayendo en el 14 del segundo mes. No se limpiaba la casa, ya no se tenía que sacar la levadura. Así es que puede tener Hametz y Matza en su casa. No requiere Jalel al comerse. Se puede sacar fuera de la casa en que se come. No se presenta junto a una ofrenda jaguiga. Y no se presenta en impureza. Ambos relegan al Shabbat. Requieren Jalel al realizarse. Se comen asados en una casa con matzah y maror. Y no se debe dejar remanente. Y no se debe quebrar un hueso. ¿Por qué el segundo no es igual al primero en todos los detalles? Si dice como toda la ley del Pesach debe hacerlo. Porque Explícito algunas leyes del pesa para enseñar que, que no se parece al primero, sino en las cosas explic explicitadas, y son los preceptos que aplican al cuerpo de la ofrenda y son las leyes incluidas del Pesak. Lo dicho en Misraim, en, en Egipto, la ofrenda pascual se ha tomado el día 10 el día de, de Nissan y que requiere que se toque la sangre con un manojo de hisopo para marcar el dintel y las dos jambas y que se ha comido rápidamente. Esas leyes no aplican para las generaciones y no se hicieron sino en el Pesach de Misraim solamente. Eso quiere decir que no podemos comparar el Pesach de Egipto con el Pesach del primer templo, con el Pesach del segundo templo, con el Pesach de la dispersión. Hay muchas leyes que aplican. Hay muchas leyes que van a estar ahí y hay muchas otras que ya no. Por ejemplo, en Egipto, todos estaban obligados a sacrificar el cordero por familia, tenían que poner la sangre en los postes y en los dinteles, tenían que quedarse en la casa y no tenían que salir. Pero después de, después de Egipto, nadie, absolutamente nadie, tenía que poner sangre en los marcos y en las puertas. Ya ese mandamiento ya quedó allá, fue para Egipto. Ahora la sangre se aplicaba en el altar solamente, solamente. Ahora que no hay templo, no se puede matar un cordero, porque no hay un altar, porque no se salpica la sangre. Se puede comer cordero, siempre y cuando no se le llame el cordero de Pesach. Por eso el judío prefiere no comer cordero para evitar la confusión. Eso sea, no quiere decir que usted no pueda no tener decena de pesa carne de cordero. Siempre y cuando no se le llame el cordero de pesa. Usted puede tener un hueso. Siempre y cuando usted no le llame, este es el hueso del cordero de pesa. Porque es algo representativo. Esas son las diferencias. La circuncisión es el tema debatible, pero siendo una mesa de convenio, la circuncisión... Sigue estando presente en Egipto, en el primer templo, en el segundo templo y en la dispersión. Aunque haya gente que diga que no, sigue estando presente. Porque aunque no se coma el Cordero de Pesa, se está celebrando el convenio que Dios hizo con Abraham. Y la marca de ese convenio es la circuncisión. Y yo no puedo estar diciendo, estamos celebrando la, la, la liberación que Dios le prometió a Abraham. Cuando yo no me identifico como un hijo de Abraham, ¿qué me identifica como un hijo de Abraham? La circuncisión. Y por eso la circuncisión debe estar presente. Yo sé que hay grupos que prefieren que, que dicen, no, pero es que hoy no hay circuncisión, pero hoy la, la mesa es seria. La mesa, no, la mesa de Pesach no es un evento evangelístico. Como muchas veces hemos cometido el error, yo cometí el error también que en, el, en la noche de Pesach vamos a invitar a cuanta gente participa del, del CEDER de Pesach y ese mismo año están celebrando Navidad y están celebrando otras fiestas que nada tienen que ver con el Eterno. Y nosotros mismos somos culpables porque estamos trayendo a gente que no sabe, que no tiene el entendimiento, que no sabe que estás transgrediendo algo, pero nosotros sí, porque sabemos que esa gente que ah mira para enseñarles para esto pero esa gente que comió de un ceder que participó de una de una mesa va a estar poniendo un arbolito va a estar celebrando fiestas y va a estar yendo en contra de lo que el eterno dijo que no sea y tenemos que pensar mucho más en lo que hacemos respecto a a Pesach, porque porque eh, debe ser debe ser interesante todo esto debe ser debe ser Aparte de interesante, debe ser importante en la vida de los que estamos enseñando. Y yo creo que, yo creo que vale, vale la pena estudiar todo este tipo de cositas. La, la próxima semana vamos a ver las leyes de la ofrenda Hagiga, como la ve aquí. Leyes de la ofrenda Hagiga. Uh, está cortito el, el, el estudio, pero lo vamos, a, lo vamos a ver la próxima semana. Así es que yo espero de verdad que estas dos clases de PESAG. Uh, hayan sido. Hayan sido, inter, hayan sido de mucha bendición para cada uno de ustedes que les haya podido ayudar en el entendimiento de lo que es Pesaj, cómo se hacía y cómo podemos ahora hacerlo de la mejor manera, sabiendo que hay muchos elementos que no están presentes hoy en día, pero hay muchos otros que sí y tenemos que valorar lo que es la mesa de Pesaj. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Shalom, bendiciones. Shalom. Shalom.